Buenos días, yo soy Catalina Ramírez. Vengo a la zona hace 9 años. Vine primero a trabajar con un proyecto de vainillas. Actualmente trabajo como coordinadora local del proyecto comunitario Sotea. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vainilla. Les voy a contar un poco de la historia de la vainilla. La vainilla es una orquídea, es la única orquídea que produce un fruto comestible. Su fruto tiene un gran valor comercial, es la segunda especie más costosa a nivel mundial. La primera es el azafrán. La vainilla es originaria de México. Lo usaban los ancestros para saborizar su bebida, que era el chocolate, su bebida sagrada, y entonces la saborizaban con este fruto. Cuando llegaron los españoles, vieron como ese gran valor, ese sabor y ese olor, y quisieron llevársela a Europa. Cuando se la llevaron a Europa y empezaron a sembrarla, vieron que nunca pudieron tener el fruto. Entonces, luego un monje, después de hacer varios ensayos, descubrió que era que allí no estaba el polinizador de esta, y logró polinizarla manualmente y logró que allí entonces empezaran a salir los frutos de la vainilla. Nosotros vinimos haciendo un estudio hace aproximadamente, como les contaba, 9 años, donde hicimos un recorrido por todo el Golfo de Trinidad, por todos los corregimientos, en busca de esta especie. ¿Qué queríamos ver en este estudio? ¿Qué especies habían? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era todo su comportamiento? ¿Cómo eran sus flores? ¿Cómo eran sus frutos? Y encontramos 4 especies: vainilla cribbiana, vainilla planifolia, vainilla dorata y vainilla trigonocarpa. Encontramos que 2 especies tienen un gran potencial, que es la vainilla cribbiana y la vainilla planifolia. Ese fruto es usado más que todo para uso gastronómico, para repostería, también para uso cosmético y para uso farmacéutico. La que vemos acá es una vainilla cribbiana. La diferenciamos siempre de otras especies por el tamaño de sus hojas, el color de sus hojas, por la flor y por el fruto. La vainilla es una planta hemiepífita. ¿Qué quiere decir hemiepífita? Que ella enraiza en el suelo, todos sus nutrientes los coge del suelo, pero necesita un tutor para ella apoyarse y crecer en ella. Como vemos en este caso, la vainilla, si no controlamos el tamaño del tutor, puede crecer, puede subir hasta lo más alto del árbol. Entonces nosotros, ¿cómo manejamos en un cultivo este tema de los tutores? Lo manejamos a la distancia que podamos colectar el fruto y, si es el caso, de hacer la polinización manual. En la región nosotros tenemos los polinizadores naturales, que son varias especies de abejas según la especie de vainilla, entonces no tenemos que hacer polinización manual. En cultivos industriales sí hay que hacer este trabajo, que es un trabajo muy tedioso, muy complicado, y por eso es que la vainilla tiene ese valor comercial. Uno, por su polinización, por hacerla manual, y dos, por la fermentación y la secada del fruto, que ese proceso lo veremos más tarde. Los cultivos comerciales, la polinización de la vainilla se hace de manera manual. Se coge cada flor, se coge el polen con un palillo muy delgadito y se poliniza manualmente cada flor. Es por eso que se incrementa el costo de la vainilla. Mientras que aquí en la región, en el Chocó, tenemos los polinizadores manuales, entonces nos evitamos este proceso. Antes de conocer el valor que tenía la vainilla en la zona, los señores la usaban porque ella, si uno no la cosecha y hace ese proceso de curación y fermentación, se va poniendo café y se va fermentando solita. Entonces los señores la cogían y la llamaba la atención por su olor y se las ponía dentro de la camisa y la usaban como perfume. Y decían que tenían buena suerte y también para atraer a las chicas en los bailes. Acá podemos ver la otra especie, que es vainilla planifolia.
Esta especie tiene un alto valor comercial. Esta es la que se usa más que todo para los cultivos comerciales. En otros países la hacen en híbrido con otras especies para garantizar como su mejor calidad. Pero acá pues simplemente es vainilla planifolia. Como vemos es diferente de la otra por su flor, por las hojas, el tamaño de las hojas y el color de las hojas. Y tenemos también estas pequeñas raíces que se forman al lado de los entrenudos. Estas raíces ellas las usan para sostenerse del árbol. Como les había mencionado anteriormente, ellas no cogen nutrientes del árbol, solamente de las raíces del suelo, y estas solo la usan para sostenerse de ella. Ahora vamos a buscar unos frutos y vamos a hacer la curación de estos. ¿Cómo sabemos si un fruto se puede cosechar? Porque acá ya presenta una coloración un poco más amarilla, ¿cierto? Entonces es el momento de cosecharlo. Luego de cosecharlo, seguimos con el proceso de curación y luego el proceso de fermentación. Ahora vamos a cosechar un fruto de vainilla cribiana. Como les había dicho anteriormente, también se diferencian por sus frutos. Este es más largo, de otro color, un verde más claro, y este es más corto, más gordito y de un color un verde más oscuro. Entonces los invito a ir a hacerle el proceso de curación y fermentación. Bueno, ahora nos disponemos a hacer el proceso de curación de las vainillas. Para esto entonces tenemos agua a temperatura de 70-80 grados. Echamos las vainas y las vamos a dejar durante 2 minutos. Apagamos el fogón, ya el agua está en esa temperatura y dejamos las vainillas 2 minutos aquí. Pasados los 2 minutos, las sacamos, las ponemos en una servilleta para que seque bien el agua. Las secamos bien. Y ahora, a partir de este momento, empieza nuestro proceso de fermentación. Este proceso dura aproximadamente 2 meses, donde tenemos que sacar todos los días las vainillas durante una hora y media al sol. Después de 2 meses, entonces nuestras vainas van a quedar así, listas para usar en lo que queramos en la cocina. Bueno, ya ustedes les dará el uso que prefieran. Mi nombre es Gina Valencia Potter, soy de aquí la comunidad de Coquín. Vamos a preparar una torta de banano con la esencia de la vainilla que cultivamos aquí en nuestra comunidad después de que ya se le haya hecho el proceso de curación. Entonces ahí ya la podemos utilizar para preparar diferentes productos comestibles o bebidas aquí en nuestra comunidad. Bueno, voy a abrirla para poder sacar la esencia. Listo.
Ahí está la esencia de la vainilla. Entiendo. Bueno, aquí estoy revolviendo la mantequilla con el azúcar. Y batimos hasta que se desvanezca el azúcar, la mantequilla y el azúcar, hasta que se desvanezca. Ahora le vamos a agregar los huevos. ¿Ya? Bueno, ahora le vamos a ir echando la harina. De poquito en poquito le vamos agregando lentamente la harina. Bueno, vamos a echarle ahora el banano. Pero ahí sí, no hiciera. Luego le vamos a echar un poquito de leche de coco y en su casa pueden reemplazarla por leche normal. Echamos la vainilla. Bueno, ahora le vamos a echar el polvo de hornear para que la torta suba.
Me estaba olvidando, lo buena que ella preguntó y no faltaba un paso, porque si no se va así. Bueno, vamos a echar la torta en el molde. Bueno, nosotros acá en la región, acá en el Chocó, acá aquí en Coqui, como no tenemos horno, utilizamos este horno mágico y en este hacemos pues todos sus tortas así de acá. Es en este horno porque no tenemos otro. Después de una hora, máximo una hora o 45 minutos, ya sacamos la torta que está lista para servir.